Nuevamente su amigo y servidor José Mates de la ciudad de Houston, Texas, esperando se encuentre bien en este día o tarde, noche, según sea la hora que ustedes estén viendo este video. Bueno, el día de hoy les quiero compartir, voy a cambiar el riel de este opener, es un linear, es de riel sólido y como ustedes pueden ver, pues el riel se pandeó, porque aquí en esta casa pues tuvieron un inconveniente y bueno, la rompieron. Aquí también tenemos que arreglar este aquí le voy a poner unos tornillos en esos huequitos que están ahí para que se sostenga y después le vamos a poner un pegamento que usualmente vienen con un pegamento de fábrica también. Entonces vamos a hacer ese agujero, lo vamos a poner a trabajar correctamente. Ok, ahorita tenemos un problema y esta es la razón del video que les quiero hacer porque me han llamado personas y me siguen llamando, no crean, me siguen llamando y en vez estoy ocupado, estoy trabajando y lo que quiero es al grano, no es que sea grosero, no me lo tomen a mal, ustedes sabrán entender, ok, entonces lo que quiero que te quede aquí es que este motor trabaja, miren, pero ¿qué pasa? No puedo poner simplemente este riel que está aquí abajo, este es el que voy a instalar. Entonces no solamente es de quitar y poner, el problema ahorita que realmente tengo es de que el motor está fuera de tiempo, yo no sé en qué posición está, si está en la posición de abierto o está en la posición en la posición cerrada. Entonces lo que voy a hacer es que ahorita me ingenié esto, ¿verdad? Voy a bloquear un sensor para ver en qué posición va a quedar abierta. Aquí están los sensores. Este es un sensor, miren. Si le quito esto, hay una lucecita aquí roja, se ve. Pongo, se va. Quito y enciende. Pongo y estoy bloqueando la señal. Y viene la señal. Entonces, voy a obstruir la señal del sensor. Entonces, por automáticamente, el motor, la cadena, el motor se va a regresar para arriba y va a hacer un sonidito familiar. Que eso significa que algo está obstruyendo el motor. Miren, aquí va. Presiono. Oh, ese no es. Opa, yo el equivocado, pero este es. Ahí está. Escuchen, ahí está trabajando. Ahorita me está diciendo que el motor va hacia arriba. Ahí está hacia arriba el motor. Si le presiono otra vez, no quiere bajar. ¿Por qué? Porque algo está bloqueando el sensor y fue la parte que yo dejé ahí para que bloqueara. Miren, van a escuchar este sonidito. ¿Pachorro para bajar? Todos los motores hacen ese sonido. Eso significa que algo lo está obstruyendo. Entonces, para yo poner correctamente el riel que tengo ahí, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya desbloqueé el sensor. ¿Apachurro? Ahora, supuestamente el motor está cerrando. Lo voy a dejar que cierre. Oiga, ahí va bajando, va bajando, va bajando. Aunque la puerta está bajando. Va bajando, va bajando. Ahí abajo. Entonces, ahora sí voy a instalar el riel y ahorita cuando termine pues les voy a enseñar cómo quedó todo y todo va a estar bien para que no vayan a tener ese mismo problema que ustedes. Ok, amigos, pues bueno, cuídense, un fuerte saludo, ya saben, si están en Houston, Texas, denme una llamada para reparar su puerta de garaje, yo lo puedo hacer por ustedes. Bien, amigos, hemos concluido el cambio del riel, ya levanté mi tiradero que tenía. Le tuve que reforzar aquí con unos tornillos de rompemetal. Lo ideal era cambiar la sección, pero no querían cambiar la sección porque es insulada y es de madera por la parte de atrás. Es de cedro, es muy cara esta sección. Yo creo que esta sección le están costando reemplazarla algunos $600-700, solamente una sección. Ahí arriba le tuve que poner otros 4 tornillos o está bien segura. La sección ya no se va a abrir de ahí. Y pues ya le explico al cliente que eso ya va con lo que es la precaución.
y no nos hacemos responsables y se vuelva a descomponer. Simplemente el Señor quiere que trabaje la puerta, que suba y que baja. Muchas veces nos piden eso porque se quiere ahorrar algo de dinero. Bueno, pues ya quedó. Ahora vamos a subir la puerta. Ya está todo listo. Entonces nomás apachurro el botón de aquí y la puerta va para arriba. La puerta va hacia arriba. Es de cadena, lógicamente hace un poco de ruido. Siempre el de cadena va a hacer ruido. Algunos otros no. Todo depende. Entonces ahí está. Ahora lo cerramos el botón, bajamos la puerta para que vean que de madera que es. Esta puerta pesa bastante y es muy cara porque es de madera. Y ahí está toda la puerta hacia abajo. Funcionó bien y no nos quedó la puerta, ¿cómo se dice? No nos quedó fuera de tiempo. Y también aquí está este lag. Usualmente estos lag no los ponemos cuando tienen opener, pero ahí se lo voy a dejar. Ahí estaba. El instalador anteriormente se lo tuvo que haber quitado. Y eso fue lo que causó que la puerta se rompiera. Porque se les olvida a la gente y lo deja cerrada. O van de vacaciones y lo alaquean. Y cuando regresan, le pechurran el remoto y la doblan. Entonces, eso fue todo lo que hicimos el día de hoy. Ya me voy a la casita. Recuerden, si están en Houston, Texas y necesitan una reparación o una puerta nueva o un motor nuevo, llámenme y yo les puedo hacer el trabajo por ustedes. Bendiciones y hasta la próxima. Espero que haya sido de gran utilidad este video. Si te gustó, por favor dame un like, suscríbete a mi canal, comparte en tus redes sociales este video. Y si tienes algún tema o tienes un problema en específico que te gustaría que yo hiciera un video, recuerda dejar el comentario. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bendiciones.